¡Uy, qué sufro! ¿Terminaste la propaganda? ¡Qué celoso te pones! ¿Es celoso lo que tiene? No. WhatsApp, para mandar todos los chanchullos de los alcaldes, de los concejales, presidentes del Cabildo, gobierno de Canarias, todo cargo público de todos los partidos, de todo, de todo, de todo, aquí. ¿Usted no ha visto nunca una colleja en directo? No. Esto es violencia en televisión, sí. Esto no se puede permitir. ¿Eh? ¿Se sienta aquí la señora? No, venga, vamos a terminar nosotros con otra historia. No, eso no hay que, aquí ¿cordaste? No hay que censurar nada. ¿Acordaste? No, ay, madre no, mía, no. Que nos meten en un follón. ¿Por qué te metiste con la señora? Mira, para que te lo cuelgue. A mí no me estés poniendo nada de mierdas de esas. A mí no me estoy poniendo... Es un premio. Y estar por las noches haciendo el triqui-triqui. ¿Terminaste? Sí, me quedé a gusto. Relájate. Yo estoy relajado. Y mira, más con esta pistola aquí. Pues tú te estás convirtiendo en la fachofera. ¿Pero si estás tú? Mira, te están sacando una foto, hola. En vez de ponerme a mí, la programa repetido, pones a ella. Y ella, y ella, y ella. No tienes a nadie más que entrevistar. Tú le tienes manía al PP. Que yo le tengo manía al PP, no, lo que quiero que se pongan a trabajar. Todos menos a Mancio Ortega, ese sí me cae bien. Ahora sí que nos vamos porque vamos. Aquí solo se preocupan por tu plano. Bueno, ya estamos. No es por nada, ¿eh? ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo que qué si estás en mi casa aquí? ¿Tu casa ni nada? ¿Qué carajo me has hecho venir aquí? Esta es mi casa, en Puerto de la Cruz. Aquí, subir nada más. Peínate, que estás sin peinar. Restaurante Mamma Rosa. Ah, posiblemente el mejor italiano de Tenerife. ¿Esto Mamma Rosa es en italiano o es en español? Hombre, si fuera en español, a lo mejor sería un poquito brusco. Es en italiano, Mamma. Ah, es en italiano. ¿Y cómo se dice? Mamma. ¿Y si fuera en español? Sería Mamma. Entonces, en italiano sería Mamma Rosa. Correcto, correcto. Y si fuera en español, Mamma Rosa. Cogerías así. Correcto. Cogerías la mano y la doblarías. Bueno, ¿están los planos bien? Ya no, cuando... sí, ahora el pijo, ahora no, pero los que, planos. Solo se preocupan de tu plano. Que si Javi sale guapo, sí, que si Javi sale delgado. Todo que esto si se lo está diciendo bien. Él porque él lleva una hora para prepararse, que si el peine, que sí. Si tal, que si la mesa. Y la pistola. Y así nos tiene. Una cosa más cutre que he visto en mi vida. ¿Pero dónde sacaron eso? ¿Para qué gastan el vidrio en esas cosas? De verdad, que hay que tener chorrada. La gente no tiene otra cosa que hacer cosas así. Esto viene de Sicilia. ¿Esto qué utilidad tiene? Esto pues viene peor, de Sicilia. Peor me lo pone. Vaya, por Dios. Bueno, ¿cómo está Ayuso? Yo qué sé, ¿cómo está la demoniada esa? Está endemoniada. Está chavetada. ¿Qué le pasa? Pues ahora dice que la culpa de la sequía en Cataluña es porque quitaron los toros, porque las plazas de toros están vacías. Pero hay que estar chavetada la cabeza, ¿eh? Yo muy mal, esas muy cosas mal. Para muy llamar mal. La atención, para que se hable para de para ocupar el telediario, claro, para salir. Claro. Porque lo importante, la gente dentro de unos meses no se acuerda. No se acuerda de esas cosas. Bueno, dentro de unos días, pero dentro de unos meses menos todavía. Entonces lo que hace es tener protagonismo continuo en la tele a costa de decir chorrada, no le importa la chorrada que diga ni la maldad que haga, con tal de salir y seguir ocupando el espacio que debería ocupar su líder. Pero una pregunta, ¿ella no tiene asesores? Sí, los asesores le asesoran que haga eso. Y él hace caso. Claro, ya es así, obediente. Es lo peor que hay en la política española, peor que Abascal, es Ayuso. Porque no tiene medida del ridículo, ni de la mentira, ni de absolutamente nada, de nada, de nada. Date cuenta que la mayor de las mentiras que ha dicho le ha salido gratis hasta hoy. ¿Qué es cuál? Que es que Pablo Iglesias era el que encargado de las residencias de mayores cuando el COVID. Una mentira, pero tremenda. Los responsables antes, ahora y mañana son las comunidades autónomas de las residencias de mayores. Siempre lo fueron y siempre lo han sido y lo serán. Y además 7.291 personas fallecieron en las residencias, gente pobre, gente mayor, pobre, que no permitieron sacarlos de las residencias porque hicieron un protocolo que le llaman el protocolo de la vergüenza, de la indignidad, del asesinato, entre comillas, si no es directo es indirecto. Desde luego dejaron a morir a un montón de gente en la residencia. A gente mayor. A gente mayor, que no tenían recursos para llevarlos al hospital. Sí. Porque aquel los hospitales estaban colapsados. Déjame además explicarte la historia. Aquellos mayores que tenían dinero, los dejaron sacar de la residencia y los llevaron a residencias privadas o a hospitales privados. Aquellos mayores que no tenían un chavo, no tenían un duro, no los dejaron de salir de las residencias de mayores, le prohibieron sacarlos. Y por tanto murieron, porque ellos daban por hecho que iban a morir. Todo esto, 7.291 personas, que se dice pronto. 7.000 personas. 7.291, porque cada vida vale. Sí, sí. Fueran a durar 5 meses, 6 años o 10 años, de vida lo que le quedara, no lo sé. Yo no estaba allí.
Pero desde luego, lo que ella dijo que era culpa de Pablo Iglesias era mentira, era su responsabilidad. Y ella ordenó a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Madrid y a la de Servicios Sociales no trasladar a los mayores. Ahora le están pidiendo los documentos de las actas de cada una de las residencias. ¿Y se niega a darlo? Y se niega a darlo y han ido a los tribunales para poderlo reclamar. Y así con todo. ¿Y eso esta lo puede persona, prescribir? Esta, claro, lo que intenta es que pueda prescribir y todas las historias, pero esta persona, esa persona que es cruel, mala, mentirosa, ruin, bicho, peor que Abascal incluso, que ya es decir, sigue todos los días ocupando portadas de periódicos y de medios. Y la gente mayor todavía la aplaude, que es lo peor de lo peor. Y yo, oye, yo soy una persona mayor, que estoy en una residencia, veo ese bicho llegar y me espanto. Vamos, yo no permitiría que viniera pues a mi gente, casa ni nada. La gente la quiere y la besa. Y la... Sí, pero no lo entiendo. La gente, porque se tragó una mentira que repetida por ellos mil veces no va a resultar verdad, pero ellos creen que sí y ya está. Pero es la responsable, la culpable de que 7.291 personas murieran en la residencia y si tenían que morir o iban a morir o podían morir, que murieran en un hospital asistida clínicamente. Se le negó y luego se dedicó a hacer un hospital que hoy en día no sirve para nada. Hace unos días, la semana pasada, murieron dos personas en Madrid, en diferentes lugares, porque fueron a su centro de salud con problemas, uno con un infarto y otro tenía otra patología, y murieron allí porque no tenían médico. Vale, pero eso no es culpa de ella tampoco. No, va a ser culpa mía. Si tú te gastas el dinero, tú te gastas millones de euros, por poner un ejemplo, Madrid se gasta más dinero en publicidad que en asistencia de este tipo, de aumentar los recursos, los medios. ¿A qué me suena eso a mí? ¿Al hospital del norte y del sur? A muchas cosas que pasan en Canarias, pero ahora estamos hablando de Ayuso. Por ponerte un ejemplo, Ayuso le ha regalado a Ana Rosa Quintana. Ana Rosa Quintana, presentadora, sí, Cuarzo Televisión. Sí, sí, bueno, la gente no sabe lo que es. La productora. La gente no sabe lo que es eso. Ana Rosa Quintana, la empresa de Ana Rosa Quintana, 11 millones de euros. ¿Para qué? Para que haga programas en la tele. Bueno, pero eso está bien. Sí, claro, tú haces programas de tele y ¿qué vas a hablar? De ella. De lo guapa que es. De lo guapa, lo simpática, no lo maravillosa. Yo no de lo malo. Ay, Ayuso, que tú dices que hay que hablar mal de Pablo Iglesias. Pues hablamos mal de Pablo Iglesias. En el programa. En el programa. ¿Que se emite dónde? En Telecinco. Y así con todo. ¿En Mediaset? Sí. Y así absolutamente con todo. Y así con el programa de la otra, de Antena 3, de Susana Griso y con todo. Se ha gastado más dinero en la propaganda y en la publicidad que en atender las cosas de los vecinos. Tú no la verás ahí hablando de lo que pasa en Madrid. Mira que Madrid tiene municipios y ciudades grandes, ¿eh? Hombre. Aparte de la capital, tiene muchas ciudades grandes y muchos municipios. Tiene 5 millones de habitantes que atender. Ella no habla nada más que de las cosas de fuera de Madrid. Su enemigo ahora es Sánchez, antes fue Iglesias, ahora Sánchez, y el enemigo es todas las personas mayores que le apetece. Y todo el que se le ponga por delante. La última burrada que ha dicho estos días era que la culpa de la sequía en Cataluña es porque las plazas de toros están cerradas. Si tú te crees que esto es un país serio, serio, unos medios de comunicación serios y unos políticos serios, no es para decirle, señora, presente la dimisión, mándase mudar a su casa, usted no sirve para estar aquí, esto no es serio, no es riguroso, no es coherente que una persona, presidente de una comunidad autónoma, esté chavetada todo el día insultando al presidente del gobierno de España y no haciendo nada por los madrileños. Pero la gente la ha votado. ¿Y eso qué tiene que ver? Amor, no quita conocimiento. Tú te puedes equivocar a la hora de votar una o dos veces, la tercera ya es culpa tuya. Porque te han engañado, porque te han contaminado y demás, por lo que fuera. Pero eso no quita que esta persona no esté bien. ¿Tú crees que está obsesionada con Pedro Sánchez? No, está obsesionada. No. Yo creo que la CETI. Yo creo que no, que no. No, no. ¿Que no está obsesionada? No. Yo creo que lo que está es una estrategia maligna para combatir a sus enemigos dentro de su propio partido y convertirse en la candidata a la presidencia del gobierno una vez se carga a Feijóo. Mira que los tiene, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo le va a Feijóo en Galicia el día 18, que tiene un examen importante, una reválida. Si no pasa la reválida, Ayuso le cortará la cabeza. Y si no, esperará a final de año. Ella está esperando que Feijóo caiga para ella ocupar ese espacio. Ella ha matado a Vox en Madrid, lo ha matado, lo ha desaparecido, ha ocupado todo ese espacio. ¿Vox decía blanco? Pues ella decía 10 veces blanco. ¿Vox decía 5? Ella decía 15. Y así sucesivamente. Ella ha ocupado ese espacio y ahora va a matar a Feijóo, como ya hizo con Pablo Casado. Pero tienes que reconocer que es una buena estratega, entonces. No, tengo que reconocer que es una buena marrañera. ¿Marrañera qué es? Marrullera. Bueno, pero la política es así, ¿no? No, eso no es la política. ¿No? Política es resolver los problemas de la gente. Los ciudadanos hemos convertido la política y hemos permitido que la política se convierta así y que gente como tú piense que eso es normal y natural. No, la política es resolver los problemas de los ciudadanos. Por eso se han olvidado.
Sí, no por mucho, nada, ¿eh? Mucho. En todos los partidos. En todos los partidos. En todos. Correcto. Porque tú ves a Page, el presidente de Castilla-La Mancha, y solo habla para meterse con Pedro Sánchez. Correcto. Pero no habla de sanidad, no habla de educación, no habla de vivienda, no habla y no de tendrá problemas, no tendrá el problema allí. No habla de lo que le hace falta a su comunidad. Habla para meterse con Pedro Sánchez. La amnistía es un sentimiento. Y solo hablan de un sentimiento porque no pueden ofrecer soluciones a los demás problemas. Porque si tú coges el dinero que te estás gastando en publicidad y propaganda y lo inviertes en las cosas que son necesarias, educación, vivienda y carretera, entonces no tienes a nadie que te aplauda tus tonterías y tus estupideces. Pero ¿por qué todo el mundo la tiene cogida con Pedro Sánchez? Es el presidente, creo que más ataques ha recibido por parte del presidente, cuestión, menos el de Canarias. Por Fernando una cuestión Clavijo, muy nada malo. Simple. ¿Por qué? Pues muy simple, mira. Si yo me saco la cartera ahora y tú te estás ganando, vamos a suponer, 10 euros. Y te digo que mañana vas a tener que subir un sueldo a Valesca. Que, por cierto, Valesca, ayer fue el cumpleaños de Valesca. Felicidades. Qué bonito. ¿Eh? Felicidades. Y también amor. Muchas gracias a su hermana, a su padre y a su madre que me ven y me siguen y mandan audios para que yo no los oiga, pero los oí, los oí. Esto es un chivatazo. Pero bueno, felicidades, Valesca. Gracias. Y dile a tu familia que amplíen, que difundan y que aquí pueden mandar a contar cosas. ¿Terminaste la propaganda? Qué celoso te pones. Es él lo que tiene. No lo he terminado. Mira, ahora va a aparecer aquí debajo un teléfono. De aludido. No, un teléfono para mandar WhatsApp. Para que todos los chanchullos de todos los partidos políticos, ¿sí? Tenemos un WhatsApp ahora nuevo aquí también. De todos los partidos, de toda la gente que ustedes conozcan, todo cargo público que tenga un chanchullo. Dime el número. Cuéntenoslo. ¿Te sabes el número? No, lo vamos Búscalo a poner aquí ahora en pantalla. No, wey. Para yo agregarlo ya, ¿no? Ay, pero qué pesadito. Sí, pero eres. Las cosas hay que corroborarlas, ¿eh? No cualquiera vaya a mandar cualquier disparate y lo vayamos a decir. ¿Qué tiene celos ahora? No, pero vamos a ver, cualquier bobería no. Hay que contrastar las cosas, ¿no? No, pero porque hay que contrastar las cosas. No. Tú me lo mandas y luego yo contrato. A ver, dime el número. 722. 722. 87. 87. 02. 02. 41. 41. WhatsApp para mandar todos los chanchullos de los alcaldes, de los concejales, presidentes del Cabildo, gobierno de Canarias, todo cargo público de todos los partidos, de todo, aquí. Hasta del PSOE. Estoy diciendo de todo. Ajá. Digo. Tú cuando te peinas te pierdes neuronas, sí, o algo. ¿Qué parte de todos no has entendido? Todos, muy bien. Incluido el PSOE. Cada vez que vuelvas a hacer tonterías te voy a dar una colleja, como dicen los godos. No tienes el periódico, ¿eh? Mira que yo tengo el arma cargada. No, aquí. Sí, la 722-87-0241. Además, Valesca Seguro que ha hecho un faldón precioso que está pues saliendo debajo. Buenos días. No. ¿Eh? ¿Este que dice que me va a pegar una colleja? No, y además yo venía. ¿Ya lo que faltaba? A mi amiga. No, mira, escúcheme. ¿Usted no ha visto nunca una colleja en directo? No. ¿No? Ven acá. No. Que le doy así. Esto es violencia en televisión. Sí. Esto ¿Está no se puede permitir. Está usted en directo en la tele. Está usted en directo en la tele. Usted verá si quiere Mira, salir. Ni en mis tiempos, que vivía al lado del convoy. Jamás vi una falta de respeto. Este me falta mucho respeto no, a mí. No. Él a mí, sí me falta. O sea, jamás, mi niño. Jamás. A mí me limpiaba la casa una señora del convoy. Limpia como loro. Se respetaban, se cedían. Y tú no sabes anécdota. La anécdota fue que después... Pero que estamos grabando. Adiós. No, que nos va a contar toda la historia, estamos grabando. La pinocha, no sé pero no importa que le diga que estamos grabando, ¿no? Que estamos grabando, en serio. De verdad. Pero mira, si quieres se sienta aquí la señora. No, venga, vamos a terminar nosotros con otra historia. Vale. Otro día nos cuenta. Bueno, ¿de qué me estás diciendo? No te puedo decir nada porque esto lo vamos a dar. Bueno, un besito, adiós. Gracias. No, la culpa es de él. ¿Cortaste? No, eso no hay que... Aquí ¿Cortaste? No hay que censurar nada. ¿Cortaste? No, ay, madre no, mía, no. Que nos meten en un follón. ¿Por qué te metiste con la señora? Esto no se censura. Aquí lo único que censura es, a ver, di el nombre. Tú no escuchaste, no, lo, no, que no, la tú no escuchaste lo que nos dijo. Bueno, mejor. Del convoy. Déjalo. No entendiste nada. Mejor. Yo no sé. No entendí nada, en serio. Mejor. Ah, vale. No lo cogí, ¿eh? No, mejor que no. Mejor. Después me lo cuenta. Bueno, vamos a hablar en clave local. ¿De qué estábamos hablando? Nosotros estábamos hablando de las chanchullos. Yo te iba a hablar de Fitur ahora. No. Ay, ¿de qué quieres sí, hablar de Fitur? Sí, el WhatsApp de Fitur, que fue maravilloso. Bueno, las fiestas aquí de Valesca. Mira, para que te lo cuelgue. A mí no me estés poniendo nada de mierdas de esas. A mí no me estoy poniendo... Es un premio. Mira, te voy a joder el negocio. Mire, esto que es aquí, esto es una mamadera de perras canarias
y de España entera que ustedes no se imaginan. ¿Qué dices? Roban hasta lo que no está en los escritos. Ah, en la Comunidad todos de Madrid, se... por cierto. Eso, claro, para financiar para Ayuso y para compañías y para todo. Sí, pero Canarias y todos los que están allí tienen que pagar una pasta. Claro, pero hay que estar pasta. Allí. Aparte de pagar una pasta por estar allí, aparte de eso se van todos los políticos. Mira, te, a está, mamar, te está buscando. A cobrar dinero, a comer, a beber. Habladuría. Y a estar por las noches haciendo el triqui-triqui. Qué... Mentira. Todos no, porque muchos no pueden ya que no se les levanta. Pero algunos sí. Sí, de triqui-triqui. Te acabas de pasta, acabas esto de pasta. Es una, esto es un despilfarro tremendo. ¿Me puedes devolver la acreditación? Mira, el 80%, escúchame ahora en serio, el 80% del negocio cuando se hace la feria ya está negociado entre los hoteles y los tour operadores. Pero allí van todos a lucirse, a hacerse propaganda, a que lo saquen en las teles, en las radios y en los periódicos de aquí, ¿eh? Pagado con dinero de ustedes que pagan los impuestos, para que estos vayan allí a vivir del cuento y a estar paseando como si tuvieran... Mira, algunos van hasta con los pantalones llenos de mierda y los zapatos sin betunar. ¿Terminaste? Y lo único que hicieron fue hablar de mí. ¿Terminaste? Sí, me quedé a gusto. ¿Tú nunca has ido a Fitur? No. Mal hecho. Tú sí. Yo sí. Llevo 16 años. Ya mamando también. ¿Qué has hecho en Fitur? Mira, Valesca, te lo ¿qué puedo explicar. ¿Qué has hecho en Fitur? Trabajar. No, mentiroso. Lo que has hecho es hablar con Bermúdez, hablar con el alcalde del puerto, con está la chaquetita, celoso. El de la chaquetita del puerto. Estaba muy elegante. Bermúdez, estaba que dice muy que no nos ve y si nos ve. El alcalde de San Miguel que nos vio, el de la Rotava. ¿Todo? Todos, ah, no, el de la Rotava no está en Fitur nunca. Todos, todos. No, todos. No, pero escúchame, bueno, el de la Rotava no está. No te escape. Todos hablaron de mí. Pa' bien. Pa' bien. Sí, que te ven. Y que me llaman ven. Arcade. Porque no tienen nada que hacer. ¿Qué hacen esa gente viendo la tele? No tienen otra cosa que hacer. Les voy a poner la puntuación a todos por haber ido a Fitur, cero. Menos Linares que no fue. A todo el que fue, cero. 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 A la Granadilla le ¿y qué le pasa a Fraga? Fraga está de puta madre. ¿Lo vi en Fitur? Digo, madre, hombre, ¿qué se hizo ese hombre en la cara? Está estupendo. ¿Está hinchado? Está estupendo. ¿Qué dice? Que no, eso es voto, maravilloso. ¿No? Eso es voto lo que se puso. Ah, yo no sé. No creo. Y la de Granadilla, qué antipática. Ah, no, está súper simpática. ¿Qué dice? Antipática. Buena piba. Pero antipática. Yo no sé si era buena piba o no, pero antipática, antipática. Todos antipáticos. ¿Pero tú los viste en la tele entonces? ¿Los viste en Canal 10? Los vi por ahí todos haciendo el guanajo. Los vi. ¿En redes sociales o en Canal 10? ¿Los viste en Canal 10? En las dos cosas. A ver. Los vi en las dos cosas. ¿Y qué hacías tú viendo Fitur en Canal 10? Para criticarlos ahora, después. Si no, ¿cómo los voy a criticar a todos estos? Mira, desde que... Pero de verdad, ¿a qué va toda esta gente a Fitur si el negocio es entre los hoteles y las compañías aéreas, mayoritariamente los tour operadores? ¿A qué van ellos allí? Oye, estaba Vinter con un stand propio. ¿Por qué todas las cadenas de televisión y de radio y de todo le hacen 200 entrevistas? Porque eso se paga con dinero de todos nosotros para que ellos se luzcan. ¿No tiene más cuento esto? Mira, Vinter tenía stand propio. Canchanchanes. ¿Moviste? ¿Eh? Vinter tenía stand propio. Con las perras que tiene y todo lo que se ha llevado de Canarias como para no tenerlo. Ahora están haciendo Madrid, ¿viste el, sí, pero el vuelo inaugural? ¿Cuántos caben en el avión? 130 y pico. Sí, en el Embraer más y aquí, o menos. ¿Y qué hacían todos los políticos allí? En la inauguración. A mí me parece muy bien que una empresa canaria eso está se muy expanda. Bien. Sí, eso y está me bien. Parece muy bien y felicito a Vinter porque una empresa canaria que sale de aquí. A don Rodolfo Núñez. Y ¿no? Se va para allá. Pues muy bien. Sí. Se va a hacer un negocio con Canarias va. De ida y de vuelta. ¿Y cuál es el pelo? Muy bien, falta la historia de Barcelona. ¿Qué hace tanto político allí? En el avión, dices ¿sí? tú. Sí. Ahí estaba hasta el apuntador. Es verdad que hubo un exceso, bueno. Todo el apuntador. Estaba Gustavo Matos. Pero allí. El 90% eran hombres. Estaba Gustavo Matos. El 90% eran hombres. La presidenta del Cabildo también estaba allí. Eso está entre el 10%. Vale. Y Gustavo y yo Matos me pregunto, también vamos estuvo. A ir por parte. Vamos a ir. Si usted lo que quiere es Gustavito, pero Gustavito ya no pinta nada. Él cree que sí, pero no pinta nada. Esto no pinta nada. Ya le quitaron todo, ya no tiene nada, estaba arrinconado. ¿Y qué hacía en el vuelo inaugural? ¿Y ahora qué hacía la presidenta del Cabildo? ¿Por qué no estaba el presidente del Cabildo Gran Canaria? ¿Por qué no estaban otros presidentes no del Cabildo? Esta es una buena pregunta. Porque tenía cosas hombre, que hacer. Hombre, no, vamos a ver, Rodolfo. Yo me alegro que Vinter haya hecho esto. Y me parece muy bien y es bueno para Canarias. Ahora, baja los precios, güey. Sí, eso es verdad. Baja los precios, que están muy saladitos. Eso es verdad. Eso no es para mí, ni para este, que este se cree Dios. Y este tampoco la puede coger. Esto está muy caro, mi niño. Esto es para la gente que está en el gobierno de Canarias, en los cargos públicos, porque lo paga la administración y gente alto yo no tengo, ejecutivo. Yo no tengo dinero para eso, mi hermano. La señora de la esquina no va a poder viajar en ese vuelo. No, tampoco te pase. No, tampoco es a ver, caro, tampoco es te pase. No, tampoco te está pase. Caro, está caro. Está un poquito equiparado baja, a Iberia Express. No, baja, no. Baja los precios, güey. Y además te dan de comer. Baja los precios. La comida te la puedes quedar tú, que eso no se vale para nada. Baja no, los precios está un poquito, güey. Bueno. No seas oye, pelota, te dan unos chico, que no te dan nada. Baja los precios, güey. Ponte del lado de la gente, no de los empresarios.
baja un poquito los precios, que sea asequible para todo el mundo. ¿Te puedo decir una cosa? Cállate la boca. Te falta el vuelo a Barcelona. Y luego no lleves a todos estos. Si llevas a un presidente del Cabildo, tienes que llevarlos a todos. Eso me parece muy mal. Si va el de Tenerife, en este caso la presidenta de Tenerife, tiene que ir el resto. Y luego que pintaban allí algunos que no tienen cargos ejecutivos. ¿Por ejemplo? La mesa del Parlamento. ¿Pero estos qué se creen que son? ¿La mesa del Parlamento qué se cree que son? Todo el día se apuntan a una foto. Pero si ustedes donde tienen que estar en los actos del Parlamento, no los actos de empresa. Ustedes que hacen en inauguraciones, en procesiones y en esto y en lo otro. ¿Qué hace la mesa en esas cosas? Ni antes ni ahora. ¿En la inauguración de McDonald's de la Laguna, por ejemplo? Sí, en la inauguración de McDonald's. ¿Sabes lo que hacen? Cobrando cobrando dieta. ¿Se puede? Hombre, claro que cobran dieta. Van en nombre del Parlamento. ¿En serio? Van en nombre del Parlamento y cobran la dieta. Ah. Ah, como pues si tú no lo supieras. No, no lo sabía. No lo sabías. Tú sabes más que los ratones colorados. De verdad, que cada día me caes peor. El día que yo te vea a ti, terminaste, en este programa o en cualquier otro, posicionándote al lado de la gente humilde, te voy a estar... ¿Y quién te ha dicho a ti que no me posiciono al lado de la gente humilde? De la gente poderosa, de Fitur, los empresarios, con esa voz no es. ¿Qué tal? Con esa voz no. Poco más o menos, poco más o menos. Esa voz no... Chicos, de verdad, que deja mucho que desear. Mira que estamos hoy aquí en el puerto. En el Mama Rosa. ¿En canario o en español? El posiblemente el mejor restaurante italiano de Tenerife. ¿En español? ¿En canario o español? Esto es en italiano. ¿Y si lo dices en canario, cómo es? Mama. A la rosa. Nosotros en este programa hemos hablado de la mama, pero de la mama política. Es correcto, la mamandurria. Mucha mamandurria. Este programa se hubiera llamado La Mamandurria de Televisión. Se llama El Hervidero, pero te digo una cosa. ¿Por qué El Hervidero? Este hombre de verdad. ¿Por qué El Hervidero? La gente me pregunta. Vamos a hablar de las cosas que nos interesan a nosotros. Sí, El Hervidero, ¿por qué? De las mamarrachadas que se te ocurren a ti. En Canarias hay mucha mamandurria. Hay que cortar esta mamandurria. Vamos a destrozar la autonomía canaria. Hay mucha gente pasándolo mal. Hay que ayudar al necesitado. El político que atienda al necesitado, ese ganará. El político que no atienda nada más que lo suyo, ganará una vez, pero no muchas veces. ¿Y este mensaje a quién se lo traslada? A todos, de todos los colores. Hay que ocuparse de la gente. Hay que apoyar que se suba el salario mínimo, que se suban las pensiones, que se atienda la sanidad pública, no la privada que se busque en la vida. ¿Pero la eso gente. No se está haciendo? No, hay que apoyar la pública, hay que apoyar las pensiones, la vivienda, hay que acabar con lo de Visocan, que es un escándalo lo de Visocan. Tenemos que hacer un programa especial de Visocan. Sí, ya me lo dijiste. Ahora voy a hablar de lo que tú me digas. Ahora me vas a escribir el guión. ¿Qué te dijo? Pasa uno por aquí y dice, habla del muelle, pues voy a hablar de lo que yo quiera. Mira, escúchame, estoy preocupado. La gente del puerto, ¿cómo está hoy, Estoy preocupado. Sublevada. Tú no estás preocupado por nada porque sí, tú vives el cuento estoy preocupado, del aparentar y ya está. Estoy preocupado por Marianne Franqué. Ah, amigo. ¿La has visto en redes? Este viene siempre al programa a sacar cosas del PSOE. Yo estoy más preocupado. No, del PSOE, no. Mira, vamos escucha, a ver. ¿Quién es Marianne Franqué? Nadie. ¿Cómo que nadie? La ex consejera de. ¿Cómo que no? Escúchame una cosa, mira, te voy a dar hasta con esto en el vidrio en la cabeza. No. Esa señora ya no pinta nada, ya no tiene nada que ver en esto. Pero sale en su Instagram hablando del grupo gobierno. A ver, el gato tiene cuatro patas. Sí. Lo otro es el rabo, mi niño. Tú vienes aquí a sentarte aquí para hacerle la pelota a Rosa Dávila. Pero si yo no he hablado de Rosa Dávila hoy. La oposición no está haciendo nada relevante. Como que no, si lo otro dice en un pleno en el Cabildo extraordinario para hablar del Heliodoro. Me dejas hablar, que no hay manera contigo. Huyes hacia adelante continuamente. Relájate. Yo estoy relajado. Y más con esta pistola. La oposición en Canarias no existe. Ni en el Parlamento, ni en La Laguna, ni en Santa Cruz, ni en el Cabildo de Tenerife. No existe. ¿En Santa Cruz tampoco? No están. No hay oposición. No lo hay. Y es una pena, porque esa es la esencia, una de las esencias de la democracia. Hombre, Patricia puede ser una posición ahí. Una de las esencias de la democracia. Ahora bien, ¿cuál es la obligación de un tertuliano, de un opinador público, de un periodista de ser? Hablar de las cosas que hace el gobierno. Y sobre todo de las cosas que hace mal. O mejor dicho, de las cosas que tiene que resolver. Me estás llamando indecente. Tienes una obsesión, me estás llamando indecente. Tú tienes una obsesión por hacer ya 27 entrevistas que le has hecho a Rosa Dávila en 6 meses... 20 y pico entrevistas. Pero si la última se la hizo Cari Díaz. Cállate, sí, porque tú la mandas a la otra, que es lo mismo. A los efectos es lo mismo. De verdad. No le has hecho ni una a la oposición, No le has hecho ni una en todo este tiempo. Tienes a razón. Nadie de la oposición. Tienes razón. Y no contrastas la historia. La otra viene, te vende la moto y ya está. Lo que hace Rosa Dávila, está muy bien que intente vender las cosas. Eso es lógico. Es normal. Pero tú tienes que contrastar y poner a la oposición también, que hay varios de la oposición. Pero no quieren venir. A decirle. Pues cuando usted haga una entrevista dice, yo he invitado aquí a Cari, a Juanito, a Pepito y no han querido. Y si no quieren venir, lo dices, pero dilo.
Porque a lo mejor es mentira lo que tú estás diciendo que no quieren venir. Es más, yo creo que tú estás mintiendo. ¿Porque me lo notas? Sí, que se te nota, pues se te pone el ojillo así, medio revirado como el mío. Sí, 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 se nota. ¿Tú crees que estoy mintiendo? Sí, 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 estás mintiendo. Tú no lo has invitado. Y yo creo que hay que contrastar. Los voy a invitar. Hay que poner una entrevista del gobernante siempre, siempre. Y a continuación, escúchame, es lo que a mí me parece. Tú publicas hoy una entrevista del gobernante, sí, y mañana publicas el de la oposición para que diga que esto que dijo no es verdad o sí. Pero hay que contrastar siempre. Esté quien esté en el poder y esté quien esté en la oposición. Hay que contrastar siempre. Si no terminamos pudriendo el sistema. El sistema está muy podrido y va a terminar apestando. Y cuando termine apestando puede llegar un loco y reventarnos a todo el sistema de vida. ¿A qué te refieres con un loco? Que puede llegar un demagogo como Milei, como Ayuso, un loco de esto. Pero Ayuso ya está. Pero llegar al gobierno de España, que es muy importante. ¿Qué puede ser? Puede ser. No. Esto sí que nos reventaría todo. Hay que evitar esas cosas. Por ejemplo, al presidente Clavijo, que yo me llevo muy bien con él y lo considero una buena persona, es amigo mío. Pero hay que sacar, cuando Clavijo se le hace una entrevista, al día siguiente hay que sacar a la oposición, alguien de la oposición diciendo si eso es verdad, si eso es mentira, si eso es el camino correcto, etc. O sea, igual que cuando se hace a Pedro Sánchez. Cuando se hace a Pedro Sánchez, luego hay que hacerse a la Feijóo. Pero en este país han hecho en Telecinco, en Antena 3, 20 y pico entrevistas a Feijóo por una de Pedro Sánchez. Eso no puede ser. Tiene que ser una cosa equilibrada. Una para ti, otra para mí. Tú le haces una hoy a este, mañana al otro. Siempre se ha de empezar, desde mi criterio, por el gobernante. Primero el que está gobernando y al día siguiente el que está en la oposición. Sí, pero entonces eso solo tienes que trasladar también a Tres Media y a Mediaset. A todos los medios, pero ¿qué le voy a trasladar a unos medios que son de extrema derecha? Pero Canal 10 no es de extrema derecha. Son de la fachofera. Pues tú te estás convirtiendo en la fachofera. ¿Pero si estás tú? No, pero yo soy un verso suelto aquí. Suelto porque me paga Jorge. Jorge me paga una pasta por venir aquí y yo necesito comer y vengo por un plato de lenteja. Que si yo no estaría aquí, pero si yo estaría más feliz en Telecinco. Claro, pero Sálvame, que la gente está muy aburrida, que le hace falta Sálvame. Ya no hay Sálvame. Porque lo quitaron. Pero estamos nosotros. Porque Berlusconi se iba a morir, entonces la familia lo quitó del medio todo. Porque Las Perras eran Las Perras. Y Sálvame era un programa crítico con la derecha. ¿Tú veías Sálvame? Sí, pero estaba aburrido. Sí, sí, sí. Y a nosotros nos ven cuando están aburridos. Exactamente. La gente nos ve cuando está aburrido en su casa. Pues eso es buena señal, ¿no? Sí. Porque para eso está la buena Netflix. Señal es que tú tienes que tener el resto de la programación igual de buena que este programa. Ah, porque no estás sirve. Estás un poco escarrilado. Estás formando parte de la fachofera. ¿En serio? Sí, tú estás formando parte de la fachofera. No, por ejemplo, nosotros tenemos los jueves la tertulia de Caridía y ahí vienen todos los partidos. Está tu amiga Dora del PSOE. Era mi amiga. Ya no era. Si ella te adora. No me llama ni nada. Dora te adora. Pues si me adora y no me llaman lo mismo. Me llamó en Navidades, le devolví la llamada. Coño. Y no he vuelto a llamar. Vamos a ver. Mira el último que me puso. No, yo no lo voy a llamar. A mí sí. Todos me adoran, pero ninguno me da de comer. Coño, ¿y por qué te va a dar de comer la mujer? Coño, porque tiene comida. No puede invitarme a comer. ¿Y a ti te falta la comida? Claro. En la comida hay unas camisas, porque las camisas estas me quedan tan estrechas que cuando me siento aquí se me abren todas las camisas. Y es culpa de Valesca, porque no me ha asesorado bien. Ella me coge casi cuerpo entero para intentar... A este sí lo cuida. Bueno, ¿quieres hablar de algo más o me voy? Mira, espérate. No, coño, queda tiempo de programa. Qué buen programa hice la semana pasada con mi amiga Ana Mendoza. Oye, le mando un beso. Que volverá pronto. Pero qué mal programa con este señor. Este no deja hablar a nadie. No, tío. Con todas las cosas que tengo yo que hablar. Suelta mira, pero el no, teléfono. Mira. Oye, con el dice teléfono. Geniales. Que no me importa ¿ves? Lo que digan. Pero mándale un saludo a Dora, tío. Que no ve. Voy a mandar Estoy peleado con ella ya. Ah, me peleé. Se acabó. Ya, para cruz y batalla. Con todo. ¿Con todo? Con todo. Me he peleado con todo. Hasta contigo. Pero mira, escúchame. De tanto rollo, de tanto peloteo y de... ¡Ay, que te quiero! ¡Ay, que te...! Ah, no, pues no. Si no, me quieres dar no, de comer... Ah, yo no le he dicho a nadie ¿me te dan quiero? De comer? No. Pues entonces ya está cada uno... Yo en una entrevista jamás le he dicho a un político te quiero. No, tú le has yo dejado no. Que se luzcan algunos. ¿Y qué? ¿Porque se luzcan? Si no les aprietas de qué entrevista es esa. ¿Quiénes va a ver eso? Apriétales, carajo. Apriétale. ¿Por qué no haces entrevistas tú? No vendría nadie. Yo te voy a hacer una entrevista. Oiga, cuando vayas a hacer otra entrevista de la número 35 de Rosa Dávila. De Rosa Dávila, que es lo que te encanta, porque Rosa Dávila para arriba, Rosa Dávila para abajo, la tenemos hasta la sopa. Pregúntale por el Hospital del Norte, por el Hospital del Sur. ¿Y el del Sur? Pregúntale por el Centro de Mayores aquí del Puerto, por Santa Rita. Pregúntale cuántas residencias se van a hacer para mayores en Tenerife. Pregúntale cómo están los centros de salud. Pregúntale por cosas que se puedan resolver en Tenerife. La gente que está pasando hambre, pregúntale por esas cosas. Pregúntale por gente que necesita vivienda.
Pero mira, y si coño, la entrevista, de verdad, si la entrevista la haces tú. Hablen de las cosas que preocupan a la gente. Un padre de familia que tenga dos hijos que estén estudiando en la universidad tiene que trabajar 16 horas para pagar la matrícula. Coño, ¿por qué no quitan las matrículas en Canarias? Pero eso tampoco es culpa de ella. ¿No? ¿Y quién gobierna en Canarias? Lo suyo. Pero eso es el gobierno de Canarias. Quiten las matrículas. Quiten ya las tasas universitarias. Mira, quítenlas, ¿tú le harías entrevistas al alcalde? No, yo lo que haría, sí. Pero si, ¿eh? si quieren contestar. Si a ver contestar. ¿Quién sería el primero que tiene cojones para sentarse aquí contigo? Ni cojones ni ovarios, porque aquí hay que hablar de las dos cosas. Tienes razón. Claro, tienes no vayas razón. A ser tú muy machista. Pero mira, y... No hay político en Canarias que se quiera sentar conmigo aquí a hablar de las cosas de verdad. O sea, hoy me has llamado machista, me has llamado... ¿Qué hombre, más chico, era? Es que acabas de decir, no hay cojones. Cuando es, una decir, frase, es una frase si una hecha. Una frase hecha tienes que decir, no hay sí, cojones, no hay ovarios. Pero escúchame, también las mujeres a veces dicen, oye, yo tengo cojones. Y bueno, dicen, pero no pasa nada por eso. Mayoritariamente eso está mal dicho. Por ejemplo, Valesca lo dice, dice yo con mis cojones. Hay que modernizarse. ¿Eso está modernizado? Valesca, no te metas porque la familia es familia, no tuya. Ven el programa por mí, no por agüita, mí. ¿Eh? Bueno, que no hay gallardía para ninguno de ellos ni de ellas sentarse conmigo a hablar. Pero ¿de qué hay que hablar en Canarias? ¿Ahora quieres hablar de Canarias? ¿De lo mismo de siempre? No, pero hablemos de cosas de verdad que importan a la gente. Hablemos de Visocan, hablemos de cómo funcionan los ayuntamientos, hablemos del agua, hablemos de la basura, hablemos del alumbrado, hablemos del medio ambiente, hablemos de los centros de salud que están hechos en una birria, hablemos de que falta personal en educación o falta personal en sanidad, hablemos del Hospital del Norte, hablemos del Hospital del Sur. De esto no quieren hablar. Ellos lo único que quieren hablar es de la fiesta, Fitur, y de Fitur. La fiesta, Fitur, la fiesta. Y de resto nada más. Ellos quieren salir todo el día a la tele. Esto de Fitur. ¿Tú le preguntas a alguien que te viera todas esas entrevistas que tú hiciste de peloteo? Que la última la hizo Caridía. Escúchame. Y dice, vi a Juanito, vi a Pepito o a Pepita en la tele. ¿Y qué dijeron? Y dice, ay, yo no sé. Yo lo vi en la tele, pero yo no sé lo que dijo. Pues ya estamos la misma. Es que la gente no está atenta a eso porque no dicen nada. No hablan. ¿Y las radios de aquí también es algo que te gusta mucho? ¿Las radios? Sí, sobre todo... Aquí no hay más que gente. ¿Las radios metidas? ¿Eh? No, en todas. En todas no. A ver lo que vas a decir. Ni en todas las teles. Esto, para algunos en concreto, que son mayoría, lamentablemente. Montan una radio, le sacan unas perras a la administración de turno, al ayuntamiento, al cabildo, aquí, de todo lo otro, y después van y le dan un premio. ¡Toma, Pedro, un premio! Pero claro, primero te mamaste... ¿Pedro? 20, 30 contratos menores. ¿Me entendiste el juego? Sí, te entendí juego? Perfectamente. Te lo repito. Y sé de quiénes hablas. ¿Te repito el juego? Sí, repítelo otra vez para la gente. Si tú me das a mí, tú eres alcalde o alcaldesa. Sí, alcaldesa. Y me das a mí 20 contratos, 20 y pico contratos que menores. Que suman 100.000 euros. Sí, porque cada contrato menor son unos 15.000 euros. 15.000. Luego yo, cuando llegue el momento oportuno, hago una entrega de premio. A lo largo del año, algo, te hago un regalo, un premio. Claro. Premio al más transparente. A lo que sea. Premio más guapo. Premio al más alto. Más calvo. Al más alto. Al más alto. Está guay. No, eso no está guay. Es como los Oscar. Robar legalmente. Eso es robar legalmente. Eso es engañar a la audiencia. Mira, y toda esta gente eso ahora es estafar a la gente. Esta gente viene de huelga, viene a comer. ¿Eso viene a vernos? No, te vienen a comer. Mira, te están sacando una foto. Hola. Me están sacando una foto. Ya vamos a hacer para Alemania. Por eso ya invitan a alemanes todo. Esto qué gracioso. Que nos van a poner famosos en Alemania. Germany. Ah, de Dinamarca. Ah, la reina. La reina de Dinamarca. ¿Tú sabes cómo te llama la reina de Dinamarca? ¿Cómo se llama? No sé. No, yo tampoco. Queen no sé qué. Queen no sé qué. Queen, pero no me acuerdo. Oye, pero ¿ves el turismo que hay en el Puerto de la Cruz? Pero mira. Es igual que en Santa Cruz. Pero mira, estos son cruceristas. Están todos pálidos. Son cruceristas. Sí, pero son de para allá. Claro. De Dinamarca, pero vienen todos a comer. Están blancos. Están blancos. Sí. ¿Cómo se llama la reina de Dinamarca? No, yo qué sé. Búscala ahí en... Bueno, nos largamos. ¿Una reina o un rey? ¿Yo qué coño sé de Dinamarca? No tengo es ni Harold, idea. Es Harold, ¿no? No es Harold. ¿Harold? Es Harold. Lo busco. Busca a ver, yo creo que es Harold. Un momento, a ver. Queen Harold. ¿No? ¿No es Queen Harold o eso? Dinamarca, sí. ¿Me dice? Sí, Dinamarca. Vamos a ver. Sí, una cosa de esa payale. A ver, ¿qué pongo? ¿Reina de Dinamarca? No. ¿Quién es el rey de Dinamarca? Rey mira, de... Mira, tengo que decir hasta cómo se busca en internet. Dinamarca. Para que ustedes vean. Luego va la entrevista de Rosa Dávila. ¿Pero la tienes cogida con Rosa? Chicos, que le has hecho 4.700. Que yo no le hice la última, que no. Que me tienes harto, que enciendo la tele y Rosa. En vez de ponerme a mí, la programa repetido, pones a ella. Y ella, y ella. No tienes a nadie más que entrevistar. Muchacho. ¿Quién? ¿Harold? Frederick X.
Décimo, décimo. No bastaba con los anteriores. Ah, pues está en romano, ¿sabes? Te lo traduzco, décimo. Ah. X significa décimo. Ah. Claro, porque no sabes. ¿Y este chico quién es? Yo qué sé, pues el rey será, yo qué sé, no tengo ni idea, ¿no? Ah, no. Ah, claro, que se, la madre se fue el otro día, muchacho. ¿A dónde? Que abdicó. Sí, ¿eh? La que abdicó el otro día, que era una señora mayor ya. Ah. Que abdicó y dejó a este, que... Este. Oye, tiene unos aleos el alcalde, por ahí de Madrid, el alcalde Dicó también estaba en Fitur. ¿Y qué hacía en Fitur? ¿Estaba allí? Es el único alcalde bueno 10, después de la matanza. Después del de la matanza, el alcalde bueno. ¿Ya le vuelves a poner un 10 a Ignacio? A Ignacio ahora sí. Menos lo de la basura que tenía que recoger abajo. Oye... Pero el de Dicó, dale tiempo. Dale tiempo. Sí, que pero vaya. ahora Javier, hay un pacto con... Sí, ahora hay un pacto con el PSOE. Bueno, eso lo del pacto no me gusta mucho. En una ruedita de prensa con Pedro Martín. Eso fue una pantomima fea. ¿Puede ser que Javier vuelva al PSOE? No lo sé, pero vamos, yo te digo una cosa. Javier lo echaron del PSOE. Sí, de mala manera. Se fuera, de mala manera, lo insultaron, lo humillaron, lo dejaron. Igual que a mucho. Sí, igual que a mucho. Mm. Y ahora va Pedro Martín, después de verlo puesto a ese hombre... Sí, a parir. A parir por todas las esquinas, hacerle la pelota allí, porque claro, ahí el PSOE no se come una rosca si no es con Javier. ¿Cuántos tiene el PSOE, Nico? Dos, creo. Dos. Sacó solo dos. Sí, sí, un desastre. Un y desastre. De la época de Cheo, que aquello tenía mayoría absoluta. Desde Cheo no ha vuelto a tener a levantar cabeza. Es verdad. Y Javier es un hombre serio, que lo está haciendo bien, y ahora fueron a sacarse la foto y decir, ahora apoyamos a Javier. O sea, tú siendo Javier no hubieras ido. Yo no hubiera ido. Yo tampoco. Yo no hubiera pactado con esos señores. Yo tampoco. ¿Tú quieres mi... ¿Tú quieres postrar? Ven sí, aquí. Sí, pero un pacto para qué, Javi, si siguen, si porque siguen le faltaban en minoría. Dos. Javier tiene 8. Sí. Y con él, con los dos del PSOE tiene 10. Tiene 10, pero le falta uno. Bueno, sí. ¿Y quién puede ser ese uno? A Javier le viene bien ese apoyo. Pero yo no hubiera sido Javier y no hubiera estado en la rueda de prensa. Yo no hubiera sacado la foto con Pedro Martín. No. Porque mira, esa metedura de plata de Pedro Martín, después de lo que hicieron contra Javier, es parecida a la que hicieron en Arafo. En Arafo fue Pedro Martín, hicieron un pacto con el alcalde de Arafo y metieron los del PSOE del gobierno. Y luego, cuando se dieron cuenta que llegaron las elecciones 2 meses antes, que los de Arafo se iban con Coalición Canaria, correcto. Entonces se fueron del pacto. ¿Y quién fue a bendecir ese pacto? Pedro Martín. Pero lo mismo pasó con Mena en Arona, lo dejaron... Claro, lo mismo, lo querían echar y tal. Los bandazos del PSOE en Tenerife, de no saber dónde poner el huevo, bueno. Pero no cuidan a su gente, ¿no? No, y lo único que cuidan es a los condenados. ¿Tú no sabes que...? ¿A los condenados? Sí, tú sabes que hay en La Laguna varios, que ha sido condenado. Y todo el mundo siempre se fija en el alcalde. ¿Eh? ¿En serio? Porque el alcalde, tú sabes que está condenado porque le pegó una cuerada a un policía nacional, lo dejó de baja durante 6 meses. El alcalde de La Laguna fue condenado por esos hechos. En sentencia firme. No sabía nada de eso. Sí, tú sí lo sabías, pero sé que te hacías el loco. Bueno, pues el portavoz del PSOE en La Laguna, ese es más conocido en los juzgados de La Laguna y de Santa Cruz que el propio fiscal. ¿Que el propio fiscal? Sí, él entra por ahí para adentro y es más conocido que los fiscales. Sí, él ha tenido problemas en la zona de La Milagrosa, en Heraclio Sánchez, en tantos y tantos sitios. Es un elemento agüita. Déjame beber un pico de agua porque hasta de hablar de este hombre... Oye, alguien que no vio en Fitur fue Olivia, tu amiga, la de Arico. No, no habría leche que vender. ¿Leche? ¿Por qué vende leche? ¿Por qué siempre intentas buscar y llevar los asuntos a mí lo de la leche, cuando el mediador me pareció feo ese detalle, decir lo de la leche de la mujer. ¿Pero por qué intentas siempre llevar los asuntos a otro lado? Feo. ¿Tú viste a Bermúdez allí? Sí, claro. ¿Y ustedes no tenían otra cosa que hacer? Ustedes, ¿y también estaba Carlos Tarife? ¿Y no tenía otra cosa? Es que estaba vendiendo cucas de plástico. ¿Por qué lo dices? ¿Por cuando se hizo la foto en el sex shop? ¿Eso fue maravilloso? Pero se la sacó él, y luego se avergonzó. ¿Y qué? Y luego me ve por la calle como si yo tuviera la culpa. Yo tengo la culpa que cogiera la cuca de plástico allí y sacar la foto. ¿Pero si eso lo dignifica? ¿Que lo dignifica? Claro. Buah, menuda machangada. Escúchame. ¿Qué me estaba diciendo tú ahora? ¿Qué hacía allí el concejal de servicios de Santa Cruz? Sociedad de Desarrollo, ¿no? ¿Qué allí hacía allí...? No, estaba Carmen, la concejala de turismo. Pero vamos a ver, ¿qué hacía allí Alarcó? ¿Era el médico de Fitur o algo? ¿Qué hacía allí el alcalde de La Esperanza? Estaba el alcalde de La Esperanza, del Rosario, ¿será? Del Rosario, sí. ¿Y estaba allí? Sí. Ah, yo no lo vi. No, porque, bueno, como no te pagas, no le entrevistaste. Pero vamos. No, no estaba. Ah, y ahí había un montón de gente que tú dices, de verdad, ¿para qué están aquí? ¿Qué hacía allí el vicepresidente del gobierno de Canarias? Está todo el día Manolo Domínguez pegado al culo de Fernando Clavijo. Coño, porque es el vicepresidente. Parece que le lleva la maleta. Porque es el vicepresidente. A ver. La maleta no, la mochila, dirá. La mochila. Cualquiera que conozca un poquito cómo funciona la administración, si el alcalde se va de viaje, ¿quién se queda sustituyendo al alcalde? El primer teniente alcalde. El primer teniente alcalde. Tú fuiste alcalde, ¿no? ¿Me dejas hablar? Si se va la presidenta del Cabildo de Tenerife, ¿quién le sustituye? El primer teniente alcalde. Si se va el presidente del gobierno, ¿quién le sustituye?
¿Tienes razón? Entonces, ¿por qué está todo el día? Si va a ver al Papa, está Manolo Domínguez. Ah, es verdad. Si va para allá, está Manolo Domínguez. Está todo el día pegado al culo. ¿Qué te pareció la visita al Papa? Escúchame una cosa. ¿Cuándo trabaja? ¿Cuándo trabaja el dirigente del PP en Canarias? ¿Cuándo? ¿Tú le tienes manía al PP? Que yo le tengo manía al PP, no, lo que quiero que se pongan a trabajar, que haga algo. Que me diga cuál es su modelo de isla, cuál es su modelo de región, cómo va a resolver los problemas de sanidad, de educación, de vivienda. No tienen un jodido proyecto para Canarias. Tú oyes hablar a la mayoría de los políticos canarios, a la mayoría, 90%, y hablan, aquel dijo, pues yo digo, no, ¿usted qué proyecto tiene para Canarias? No tienen. Y esto, que están en el gobierno ahora, tú les preguntas, no, ¿por qué tal? Y te cuentan un rollo y dicen, ¿cuánto dura la entrevista? 5 minutos. No he dicho monólogo, nada. Monólogo. Nada, sí, no dicen nada. Mójate, coño. Háblame de esto. ¿Tú los has oído hablar de Visokan? No. 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 ¿Le he ido a hablar de las aguas en Canarias? No. Claro, de educación. Lo único que hablamos de las aguas fuiste tú aquella sí, vez. De educación, ¿les oyes hablar de educación? De educación un poquito. Nada, nada, no dicen nada, nada. ¿Les oyes hablar de la universidad, que están en ruina las dos universidades canarias? ¿Necesitan dinero? Nada. Nada. Ellos sí, en las inauguraciones y en las fotos están todos. En Fitur, a ver al Papa, aquí, allá. Pero hablar de los problemas de Canarias, resolver los problemas de Canarias, tener un modelo en la cabeza, modelo de sociedad para mejorar el futuro, nada. ¿Qué te pareció la visita al Papa? Que por cierto, ¿para qué fueron? Para decirle al Papa que venga para acá para sacarse una foto ellos. Oye, sería bueno que viniera el Papa para Canarias, ¿no? ¿Para qué? ¿Para ti? No, yo no tengo... Pero no seas machango. Yo no tengo... A ver, escúchame. Tengo especial interés. Escúchame, mírame. Mírame la cara. Mírame. Ajá. No seas machango. ¿El Papa viene a qué? ¿A sacarse la foto con ellos? ¿A bendecirte a ti? No, mi niño, no, no, no. No necesitas su... Si lo vas a ver al Papa, lo vas a ver de lejos a 2 kilómetros, sí, casi. Sí, hombre, claro. Pues. Entonces, ¿a qué viene a Canarias? Para que gastemos dinero los canarios, para que el político canario le bese la mano. Qué bonito, tío. Nada más. Qué bonito. Qué machangada. ¿No sería mejor irnos a la Universidad de La Laguna y decir cuánto dinero necesitan ustedes? Creo que en algo estoy de acuerdo. Esta universidad. En algo estoy de acuerdo con él. Ir a la Universidad de Las Palmas y decir cuánto dinero necesitan. Bueno, vamos a recortar de aquí, de aquí, de aquí. Vamos a quitar estos gastos que son innecesarios, estos viejitos. Y vamos a arreglar, si no en un año, en 5, en 4, en 3, el modelo económico de la universidad. En eso estamos de acuerdo. ¿Y esto por qué no lo hacen? Ah, yo qué sé, preguntar a ellos, a mí que me preguntan. No, te lo digo a ti porque tú les haces las entrevistas y les haces una entrevista de peloteo. ¿De qué estamos hablando? ¿De esto? No les pones la cara colorada. Y hay que poner la cara colorada. Al gobernante y al de la oposición. Y al de la oposición. Ah, eso te iba a decir. No, esto se puede, esto no se puede. ¿Por qué se permite que un político en Canarias esté poniendo pegas a un tren o a un tranvía? Ah. ¿En qué cabeza cabe? Que somos islas, que no cabemos más. No cabemos más. Que esto está destrozado. Entonces pongamos un modelo de transporte colectivo, sostenible, en el tiempo. Pero hablemos de cosas serias. ¿Te gustará o no el modelo? Pero tengo un modelo. Mira, Nueva Canarias desaparecida, sin modelo de Canarias en la cabeza y sin representación. Ese era Román Rodríguez, ¿no? Sí, ya no está. No está en el Parlamento, no salió. No, ya, ya. Podemos, hecho una jaula grillo que solo es colocar. Unidas a sus Podemos, dirá. Bueno, como se quieran llamar, me da igual. Sí. No es mi Santana. Sus amigos nada. Y sus colegas allí, para missing, nada. Missing, missing. Vale. Ciudadano que... Ciudadano. Que ya desapareció como la... ¿Te acuerdas de Enrique Arriaga? Déjame terminar, carajo. Este siempre quiere no ir a donde yo quiero, sino donde... ¿Dónde quiero yo? Al chismorío. El PP. Solo ocupar unos puestos en los ayuntamientos, los cabildos y en la comunidad autónoma. Pero modelo de Canarias, proyecto político para Canarias, no tiene. Coalición Canaria. Quitas a Fernando Clavijo y no hay nada más. No hay nada más. Tú quitas hoy a Ángel Víctor Torres y no hay nadie más. Los dos grandes partidos de Canarias, quitas a Ángel Víctor, porque ahora tiene protagonismo sí, porque es ministro, de ministro, si no ya estaría desaparecido, y quitas a Fernando Clavijo, que es el que salvó a Coalición Canaria, porque si no Coalición estaría muerta, desaparecida, y no es nada, 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 nada. No tienen modelo. Hay que tener en la cabeza un modelo de qué Canarias tiene para los próximos 5 años, 10 años. A lo mejor usted no está, pero el que venga ya tiene un trabajo hecho. Pero no lo tienen. Claro, porque el que llega se carga el trabajo anterior. Quitas así, lamentablemente esto es así. Quitas a Ángel Víctor Torres, quitas a Fernando Clavijo de la escena y no hay modelo político para Canarias. Ni nacionalista, ni socialista, ni de izquierda, claro. Ni de derecha, ni de nada. Y esto es una tragedia, ¿eh? Es una auténtica tragedia. Luego se van a los desayunos estos que le llaman ahora... ¿Desayunos informativos? No, no, ustedes lo llaman de otra manera. Ustedes los pijos... Bueno, tú no eres pijo, desayuno. Quieres ser pijo. Tú eres como Gustavo, quieres ser pijo. ¿Quién es Gustavo? Gustavo Mato, tú eres igual, quieres ser pijo. Y ustedes quieren ser pijo, pero no son. Son de clase obrera, pero bueno, ustedes no se lo quieren ¿Pero creer. ¿Pero qué dices tú de los desayunos?
Los breaks. No, va. ¿Cómo se dice eso? Brunch. Me macharraba. ¿Qué es? ¿Medio desayuno, medio almuerzo, no? Eso es de mamarracho. Brunch. Pero, es un mamarracho. ¿Dónde hay brunch? Eso es un desayuno, coño. Ya está. ¿Un desayuno a la una de la tarde, tío? Bueno, eso lo pagan las administraciones públicas para que el político de turno... ¿Tú has ido a algún brunch político? Yo no he ido ninguno. No, pero te invitan a ti, invitan a las otras teles. ¿Ah, sí? Hombre, tú no te has enterado. Eso sí no me está gustando. Hombre, invitan a los que no podemos... ¿Eh? ¿Lo puedo decir? No, lo no puedo porque decir. Después esta tiene más trabajo. Invitan a los otros, perritas por medio. Ah, y a las radios importantes, los periódicos. Ah, bueno, periódicos hay dos. ¿Quién lo ha pagado? Ellos dicen que lo pagan los que están atrás anunciándose. No, todos los que están atrás anunciándose viven de la administración pública. Mira cómo nadie ha dicho nada de que los bancos han ganado millones este año. ¿Sabes cuánto han ganado todos los bancos en España este año? ¿Cuánto? 25.000 millones de euros. Cámbate. 25.000 millones de euros. Alguien ha dicho, oiga, pues vamos a dejar de cobrar comisiones, vamos a subirle los sueldos a los trabajadores. En vez de quitar empleados, poner empleados. Vamos a contratar más empleados en la banca. Nadie. Mejorar los servicios. Nadie. ¿Sabes cuánto se llevan impuestos de España por eso? De esos 25.000 millones, 420 millones, más o menos. Una mierda. Una mierda. Una mierda. Una mierda. Y ellos más ricos, más millonarios. ¿Que son cuatro? ¿Son cuatro familias? Y robándole a la gente. Son cuatro familias. Cuatro familias, sí, sí. Pero, coño, tienen hasta un partido político, no uno, sino varios partidos políticos que lo defienden a ellos. Correcto. Ahora, no defienden a las familias de los niños que están estudiando en la universidad pública. No defienden la sanidad pública. Defienden a los mamarrachos que tienen millones y millones para vivir bien. ¿Qué hay gente que tiene un millón en el banco o cero euros en el banco y esté defendiendo a estos multimillonarios que viven en yates todo el año? Y es que hay que tener... Bueno, todos menos Amancio Ortega, ese sí me cae bien. Ahora sí que nos vamos porque vamos. Venga, nos vamos. Menudo pelota, no he visto... Este quiere ser el betunero de Amancio Ortega. Adiós. ¿Sabe? Miren, no, ahora no nos vamos, ahora esperamos un momento. Hacer una prenda que usted compra en esas tiendas y que las hacen por en países... 50, 60 euros o más, ¿eh? Y se lo hacen por 2 céntimos, explotando a niños y a mujeres en Asia, hay que tenerlos muy grandes, ¿eh? Hay que tenerlos muy grandes. Y después llegan y dicen, bueno, voy a regalar unas máquinas. Si tú regalas una máquina a la sanidad pública, que luego se la cede a la privada, que es tuya, pero te lo descontaste de Hacienda. Pero los millones te los llevas en el copyright, te los llevas para Holanda. Y de Holanda para la isla de Jersey. Pero no he hecho tú nada malo, ¿no? Lo que tienes que hacer tú y los tuyos, irse a esos países que tú viajas. De los ricos. Porque el otro día también a Mónaco. Estuviste el otro día en otro país rico. Que tú te crees que eres rico. Y encima te sacas una foto al lado de un cochazo y no sé qué. ¿Qué coche? Si no tengo de carnet. Verdad, de verdad. Si no tengo carnet. De verdad, hay que ser mamarracho para estar en estas cosas. Nos vamos. Toma, la pistola. Que te metas eso para allá, para los hijos. Que iba a decir otra cosa. Adiós, buenas tardes. Me tiene de los nervios. Uy, qué sufro.